clemencia, perdón y piedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En esta Santa Misa vamos a pedir por José de los Ángeles, encargada esta Santa Misa a su familia. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Que la acción de tu misericordia, Señor, dirija nuestros corazones, ya que sin tu ayuda no podemos agradarte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías: el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar, y no sabía lo que tramaba contra mí diciendo: talemos el árbol en su pleno vigor, arraquémoslo de la tierra de los vivos y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellas, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. En ti, Señor, me refugio. En ti, Señor, me refugio. En ti, Dios mío, mi refugio. De mis perseguidores, sálvame. No permitas que algunos, como fieras, me destrocen y nadie me rescate. En ti, Señor, me refugio. Tú que llegas, Señor, a lo más hondo del corazón humano. Tú júzgame, Señor, según mis méritos. Conforme a mi inocencia, da tu fallo. Apoya al hombre recto, pon fin a la maldad de los malvados. En ti, Señor, me refugio. Tengo mi escudo en Dios, que salva a los de recto corazón. Alabaré al Señor por su justicia y cantaré el nombre del Altísimo. En ti, Señor, me refugio. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: "Este es un verdadero profeta". Otros afirmaban: "Este es el Mesías". Otros, en cambio, decían: "¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David?". Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie puso la mano encima. Los guardias del templo habían sido enviados para apresar a Jesús. Volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y fariseos y esto le dijeron: "¿Por qué no lo han traído?". Ellos le respondieron: "Nadie ha hablado nunca como este hombre". Los fariseos replicaron: "¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso han creído en él alguno de los jefes de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita". Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, le dijo: "¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho?". Ellos replicaron: "También tú eres galileo. Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta". Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Recordamos aquellos tres sermones del Padre Huela, que decía justamente las tentaciones del misionero, que el Padre Victorino Ortego había transcribido en ese hermoso libro, Las Virtudes Apostólicas, y que había mandado a cada uno de los miembros de nuestra familia religiosa en distintas partes del mundo. Y la tercera virtud que el Padre Huela va a decir que el misionero va a ser tentado, y por lo tanto cualquier cristiano, es sobre la virtud de la caridad, que es justamente una de las virtudes teologales, la que más nos une a Dios, porque nos movemos por el amor. Y por ello, para reforzar esta virtud, hay hermosísimos textos del Papa de emérito Benedicto XVI y de San Juan Pablo II, en los cuales voy a citar en este día. En el domingo 18 de febrero del año 2007, el Papa Benedicto invitaba a los jóvenes con un mensaje para la Jornada de la Juventud Mundial de aquel año, que se celebraba a nivel diocesano. Él va a decir así lo siguiente: "Toda persona siente el deseo de amar y de ser amado". Al observar el Papa este mensaje, volvía a decir el pontífice más adelante: "La primera etapa de esto es tener a Dios como fuente del verdadero amor. La segunda etapa será la revelación del amor por nosotros de la persona de Cristo". Y dice el Papa: "Es la persona de Cristo a la que debemos amar". Y la tercera etapa de este amor, dice el Papa, será el compromiso con Dios amándolo a Él. Y a Él y a nuestros hermanos y hermanas. Esto indicando justamente la virtud de la caridad. Más adelante, Juan Pablo II también va a decir algo a los jóvenes, sobre todo tratando a la juventud, para que vuelva a motivarse en la caridad, en el amor.
Francisco San Juan Pablo II, cuando empezaba en el año 1987 la Jornada de la Juventud, va a decir: el hombre no puede vivir sin amar. El hombre está hecho para amar. Y se destaca aún más en la vida de los jóvenes, va a decir San Juan Pablo II, la vida que el hombre busca y la felicidad que busca en las atracciones superficiales, como del hedonismo o encerrarse en el egoísmo, esto lleva a un total fracaso del espíritu, ya que el espíritu no puede encontrar allí el verdadero amor. Por el contrario, diría San Juan Pablo II, dar la prioridad a los valores del espíritu es reconocer y aceptar la presencia de Dios en nuestra vida, es el camino del amor para todo hombre. Más adelante, va a decir también San Juan Pablo II, un testimonio renacido y una profunda convicción personal de un amor sincero que se convierte en el acto de fe en que Cristo ha muerto y ha resucitado por nosotros, esto significa conocer y crecer en el amor y en la persona de Cristo. Por eso va a decir el Papa: nuestra vida tiene un significado teológico, y ese significado teológico es que Dios nos ama. El Papa Benedicto XVI lo afirmaba en la jornada del año 2006, va a decir: no es fácil reconocer y encontrar la auténtica felicidad que el mundo busca, porque el mundo en el cual vivimos, el hombre a menudo recibe distintas corrientes ideológicas, pero nosotros tenemos a la persona de Cristo y en ella tenemos que estar convencidos. En otra ocasión también afirmaba el Papa: la presencia amorosa de Dios a través de las palabras es la antorcha que disipa las tinieblas del miedo e ilumina el camino también en los momentos más difíciles, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para nosotros, va a decir el Papa, ¿en dónde debemos buscar esa vida de Cristo? Le diría a los jóvenes, el Papa Benedicto XVI, es urgente que surja una nueva generación de apóstoles enraizado en la palabra de Cristo, capaz de responder a los desafíos de nuestro tiempo y dispuesto a difundir el Evangelio por todas partes. Para esto hay que amar a Cristo. Por eso, en esta virtud hermosísima, que nosotros también podemos ser atacados, lo vamos a pedir a la Santísima Virgen: crecer en el amor hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que ella, por su intercesión, nos conceda esta gracia.
sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con agrado nuestras ofrendas y atrae hacia ti bondadosamente nuestras voluntades rebeldes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, da vida y santifica todo, y congrega a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiquen por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias
el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Pablo II y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Santo Espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
A nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen, nos renovemos nuestra consagración diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto, sin mancha. Oremos. Protege, Señor, a tu pueblo que camina presuroso hacia la Pascua y acompáñalo con generoso auxilio de tu gracia celestial, para que, animados con el consuelo visible, se sienta mucho más atraído hacia los bienes invisibles. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen a Dios. Con sus vidas pueden ir en paz.